Hola, ¿qué tal? Sí, soy Pvader. Sí, esto es Jugando en Linux. Sí. No te has equivocado. Jugando en Linux, hoy va a jugar a Fall Guys. Y aquí estamos Pvader y nuestro amigo Serjo. Hola, Serjo. Hola a todos, buenas en este día tan, no sé si llamarlo épico, por Empezamos hacer bien. alusión a nuestros colegas, Empezamos bien. o no sé cómo, no vamos a decir cómo, no vamos a definir nada. Estamos aquí, vamos a demostrar que en Linux también se puede jugar a cosas de Epic. Oye, ¿por qué no? Que hemos superado una barrera con el tema del anti-cheat y que, oye, quien quiera, pues aquí estamos para. Pues que también se puede, que es una opción igual de válida que Windows o las consolas. Bueno, saludamos a Sol Link, que lo he visto por ahí. Pues sí, pues ¿por qué no? Había gente que estaba preguntando por este juego en Wine. Sí, Y en el nada, canal en el canal de. nuestro de Matrix de Wine. Y bueno, nos picó la curiosidad y así un poco a lo loco esta tarde, Sergio y yo íbamos a hacer el podcast, pero bueno, lo hemos tenido que retrasar una semanilla y digo, oye. Y esto. ¿Y si nos tiramos? Exactamente. Y aquí Pues. estamos. Pues aquí estamos. Esto es Fall Guys. Ya os daremos las instrucciones de cómo lo hemos instalado. Deciros que hemos usado Lutris, ¿no? Eso Y. es. Pues. Lo peor de todo es que ha sido bastante fácil, ¿no? Dentro de que hay que hacer Sí. un poquito de truquillo, ¿vale? Y que Epic no está dando, hay que decirlo, ¿eh? Soporte a Linux. O sea, esto se puede romper en cualquier momento. De hecho, lo que no sabemos es si en mitad de la partida el juego se cerrará o qué pasará. Sí que es Yo cierto que solo he jugado una partida. Nunca he jugado yo este también. juego, ¿eh? Nunca, jamás. Lo he visto muchísimas veces porque, bueno, los niños ya sabéis que la gente que tengo a mi alrededor, pues le encanta. Le ha encantado, este juego tuvo un boom, ¿no? Espectacular en su momento, ya está un poquito Hace más. un par de veranos, creo. Sí, Creo que sí, sí. coincidió con la pandemia o fue el verano anterior. Fue un boom también. Y la verdad es que el juego es gracioso de ver, ¿no? Cuando tú ves un directo, el juego es bastante gracioso de ver. Entretenido, ¿no? Entretenido. Sí, está pensado, la verdad es que un poco con las alusiones que hemos hecho en las redes sociales y demás, es lo que antes lo que se llamaba humor amarillo, que ahora pues creo que le van a cambiar el nombre de manera oficial, por motivos obvios. Takeshi's Castle, que era el nombre original en inglés, el castillo de Takeshi Kitano, ¿vale? Quien además fue actor en la primera Battle Royale, así que se cierra un poco el círculo de un juego de Battle Royale parecido a. O sea, un juego Battle Royale basado en Takeshi's Castle. Bueno, pues aquí lo tiene un poco todo este juego. La verdad es que es entretenido de jugar también. Yo estuve jugándolo en Play 4 hace cuando salió, al poco de salir, en una oferta que hizo Sony del PlayStation Plus, que cuando lo tenía. Y la verdad es que es entretenido. Así que veremos cómo cunde en Linux. Bueno, te voy a ir invitando, ¿vale? Funciona el overlay con Lutris funciona el overlay, ¿vale? Poniendo Proton G. Ya pondremos como lo pondremos en YouTube y demás, pondremos las instrucciones que hemos seguido, ¿vale? Voy a mandarte Vale, no queremos el chat de voz. Y aquí estamos el amigo Serjor y yo. Hola Serjor, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues. ¿Esto ahora qué? Decimos show en solitario, supongo. Sí, Será la A, ¿no? eso es. Pues de la mala. Raider está listo. Dale tú. Muy bien. A ver, deciros que en Steam el juego. Ya sabéis que Epic y sus jugarretas, para abrir el mercado, ¿no? A nuevas tiendas. Para ayudar Ayudar a en los desarrolladores y bla 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 bla, ¿no? Y todo ese cinismo del amigo Tim. Bueno, ha retirado la venta de, como hizo con Rocket League, ¿vale? Ha retirado la venta de Fall Guys de de Fall Steam. Guys.
Lo puedes seguir jugando si lo tenías, ¿vale? Y ya antes de ahora, en Steam ya se podía jugar, ¿vale? Fall Guys en un momento, nosotros creamos hace tiempo, recuerda que estuvimos muy pendientes, y en algún momento Fall Guys iba a salir para la Steam Deck, porque en un momento dado, los desarrolladores de Fall Guys habilitaron el anti-cheat para Proton. De hecho, está mal implementado. Exactamente, no está bien, pero ahí se quedó, o sea, se quedó ahí, ¿no? Y era relativamente fácil, pues activarlo, ¿no? Y jugarlo. Bueno, Sergio, explícame cómo se juega este juego. Ni bueno, idea, tú pa'lante. Yo pa'lante a correr, ¿no? Eso es. Yo sé que se puede saltar, empujar saltar, con el... Empujar y va, que me caigo solo. Y caerse, y puedes y lanzarse. Ayudar a otro. Madre mía, a la primera caedita. Además, el tema de la cámara un poco. O sea, tienes tres opciones de par de controlar la parte del movimiento y la cámara. Y qué listo soy. No voy a llegar, no voy a acabar, Bueno. Una es el salto, aparte de andar y ostras, tal. Este no, una no es el fácil, salto. Dios. Otra no. Es ayudar ostras. A un compañero a subir una pared. Ajá. Y luego está por último ya el que te tires, ¿vale? El saltar en meta en plan. Pues tiras al loco. Madre mía. Sé que con el gatillo puede. ¿Dónde voy? Sí, con el gatillo. Puedes empujar a. No, puedes ayudar a subir una. Y puede, vale. Sí, bueno, eso de ayudar te ha quedado muy bonito, pero eso lo que hace gente. Eso lo que hace la gente es empujar. Puedes empujar. O sea, no voy a pasar esta. No voy a llegar al final. Espérate, bueno, pues. Que se vea que no somos. El modo equipo no sé cómo. No tengo ni idea qué se hace el modo equipo, porque yo no sé si te veo. O si vamos a. Deberíamos juntos. Estar en la misma pantalla, ¿no? ¿Qué? No lo sé. Corro hasta meta, bien, corro hasta meta, pero. ¡Ostras! ¡No! ¡Madre mía! Joder. O sea, es frustrante como el sol el puñetero juego. Bueno, si escucha a mis compis, sí, esto... a mis compis me dicen que el juego está fácil. Me cago en la leche. Creo que teníamos que haber puesto el explicit, ¿no? ¿El qué? El explicit hoy de que es para mayores de 18 años, o que por lo menos vamos a soltar bastantes improperios porque... Me da a mí que... ¿Sí? ¿Tú crees? Vale, mira, a ver, aquí hay que tener un poquito de... De malicia. Ostras, es que ha llegado todo el mundo. Somos los últimos. No, no, quedan dos plazas. Quedan dos, ¿y no somos tú y yo? ¡No! Quedan dos plazas y no somos tú y yo. Me he quedado en la puerta. Dice que te caes más que... La madre que te trajo, tío. Pues sí, a ver, yo he visto juegos más fáciles que esto, El primero sí, que me ha salido a mí, yo he quedado el quinto. No así por. Ahora vaya a decir, sí, cuéntaselo a otro. la siguiente ronda. ¿Que seguimos? No, yo me he caído. Yo no he acabado. Pero no, ni yo tampoco. Dice, ha sido eliminado. Vale. Quizá. No sé. Bueno, vamos a seguir. Tú estás en modo espectador, tienes que salir, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí. Vale. No, gracias. Cuando te dejes sal. Bien, bien. ¿Qué iba a decir? A lo mejor por ser el último. Que tenés su mérito. Eso. ¿Qué iba a decir? Si cualquiera se quiere unir a la partida. Sí, por favor, si alguien lo juega. Sí. Si alguien lo juega o alguien lo ha conseguido también poner. Creo que hoy. Estamos en Mumble. Esto es un poco unilateral, o sea, no lo hemos hablado, pero diría Vader, que si alguien se quiere unir aunque no juegue a Linux, o sea, podemos tirar todo un poco por la casa por la ventana, ¿no? Porque ofrece juego cruzado. El juego cruzado es también con consola, ¿no? Si no recuerdo mal. Debería ser con consola. Sí, yo creo que sí. El número de jugadores y demás, yo creo que sí. Además, este juego es que además que es juego de consola y no es cruzado. Sería una barbaridad. Bueno, tío, esto tiene pinta de que es más fácil. Así que venga. Mira, el gatillo, ese que tú dices que es para hacer las paredes, también sirve para empujar al contrario.
Entonces, cuando tú estás en los bordes, es que había, me ha salido una partida y mi. Aquí mis asesores, ¿sabes? Me han dicho: empújalos con el gatillo, que es lo que hace todo el mundo. Ese que se te van cayendo las piezas de. ¿No? Yipis. A ver. A ver, ahora aquí. Ahora, venga. ¡No! Otra, tío. Hombre. Ostras, tío, soy más torpe. ¡No! ¡Ay! Que había ahí un. Nada, no voy a terminar, no me lo puedo creer, que no voy a terminar por Palurder. No me lo puedo creer. Así, ah, ahora sí. ¡Hombre! Me he clasificado. No va a terminar. Lo que no sé es. Ah, pero cuenta. Y a mí me elimina. Tú estás clasificado. No, deberíamos entrar los dos, ¿no? Bueno. Si estáis viendo el juego. Si ha entrado uno, el juego. Deberíamos. Se me acaba de quedar parado. Oh. ¡No! ¿Qué ha pasado? No lo sé, tío. El juego está ahí parado. Espérate. ¿Te has quedado ahí parado? Cargando. No, yo estoy cargando la siguiente pantalla. Ah, sí, vale. Dice Vader Little. Queda. Ostras, me ha tirado. Ah, error de conexión, me dice. Había un error de conexión. Pues, pero tú llevas como tarde, ¿no? O sea, decir. Ah, vale, es que estoy viendo el streaming tuyo. Sí. Salgo, ¿eh? Y empezamos de cero, que total. ¿Qué? O sea, que cuando arranques el juego, yo salgo de la partida. Vale, sí, no, me pone cargando. Creo que ha sido algún problema de conexión extraño. Oye. Estoy ahora, mientras te cargas, me avisas cuando estés, ¿eh? Estoy en una pantalla de carreras con portales de aceleración. O sea, lo más estilo juego arcade de coches tipo F-Zero y demás. Pues yo creo que cuando uno se queda y otro se sale, aquí pasa algo raro, ¿sabes? Porque se me ha quedado aquí un poco esto. Pues voy a salir del juego y voy a volver a entrar. Porque esto se ha quedado aquí un poco de esa manera. Pues parece que. A ver, voy a salir del juego. Disculpa. Mierda, qué divertido es este juego, ¿eh? Pues no te voy a decir que no, pero sí, bastante. O sea, ahora mismo Team Sweeney me cae un poco peor. ¿Ahora mismo qué? Team Sweeney me cae un poco peor. Me ha quedado difícil, pero bueno. Voy a arrancar otra vez el Epic este. ¡Para! ¡Ojo! El Fall Guy está hecho con Unreal. Con o sea, con Unreal, no, perdón. Con Unity. Con Unity. ¿Qué has hecho? Venga, vamos, otra vez. No sé. Al final lo que va buscando no es ponerlo gratis y tirar de, ¿no? Como hizo con Rocket League. Lo que quiere es gente que pague las microtransacciones. Claramente. Venga, te he enviado la invitación. A ver si tenemos más suerte la próxima. Entrando, vale. No me vuelva a mostrar esto. Quiero saber del chat. Vale. Pues le damos listo, ¿no? Sí. A ver si está. Yo estoy en una partida, lo que no sé es que. Vale. Ah, que tú estás en una partida. No, ya he salido. Creo. De nuevo salí. Vale, creo yo espero aquí. Deberías verme ya. Yo te veo, la invitación te veo. Yo le he dado listo. Sí, cuando tú estás en el menú, ahí vamos. Mira a ver si te está entrando mi audio por el juego, que creo que he puesto chat de voz sin querer. No. Perfecto. Estoy escuchando con Mumble. Perfectísimo. Creo que se activa pulsando espacio una tecla rara. Bueno.
Pues yo pensaba que esto, cuando se clasificaba uno del equipo, se clasificaban todos. O algo es que así, nunca he entendido lo del equipo. Yo sé que he visto algunos streamers así jugando, ¿no? El famosillo así. Hay un muchacho, muy gracioso que jugaba y lo veíamos mucho. Entiendo que entramos en la misma partida, pero que uno pase y el otro no es como, ¿no? Sí, no lo entiendo bien. Nunca lo he entendido bien. No sé. Quizá porque... No sé. No, tampoco. A ver, tiene sentido hasta cierto punto, pero... Es como los colegas se quedan colgados, por ejemplo, en... Ah, vale. Este no me gusta. Este es un clásico. Sí, no me gusta. ¿No te gusta? No. A ver si nos sale luego el de la carrera. Es muy parecido y súper divertido. Venga. Me hundo. Sí, ahora todo el mundo tira por el mismo sitio. Ti. Claro, aquí hay una faena porque ahora. ¿Cómo vas? ¿Por dónde vas? Cuéntanos, pues, Sergio. He aparecido al lado malo de una de las levas. Y entonces hasta que no baja la balanza, sí. No. Mira qué bueno. En el overlay de los jugadores sale. ¿El qué? Si le das al ¿tú qué mando estás usando? El de la... Bueno, estoy usando un mando de la Play. Un mando el de la Play, entonces tiene que ser el R2. Al L2. Si le das al L2, debería aparecer los nombres de los jugadores. ¡Ay, no! Me he caído. Me cago en la leche, tío. Ya estaba ahí justo en el final. Pues si le das al L2, deberías verlo en los nombres de los jugadores y te aparece también en qué sistema están jugando. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos a mí. Ah, sí, lo estoy viendo. Vale, pues si le das al L1, los gatillos sí, derecho, empujar, la espada empuja y que te maldiga. Ahí. Venga, que estamos ahí. La cámara a mí me vuelve un poquito loco, Pues contrólala. Ya, pero... he entrado, clasificado. Yo estoy además lejos, Vale, ahora te veo a ti. Vale, estoy viendo los overlays, es verdad. ¡Ostras! Eso casi. Sí. Voy, creo que el último ahora mismo de la jugada. A ver. Ah, dice Gomabot que si no tenemos. Pues mira, Gomabot, le estamos dando un poquito de alegría al canal de Twitch, ¿vale? Un poquito para ver si. Bueno, a ver si le damos. No. Conseguimos hacernos afiliados, porque en Twitch para poder, pues eso, mandar los bits o el Prime, ¿no? Que es una manera de ayudar al canal. Pues tienes que ser afiliado y tienes que llegar a un número de espectadores y tener, bueno, suscriptores tenemos de sobra, pero sí lo que nos falta es continuidad y espectadores. Así que te avisaremos. Muchas gracias por ofrecer ese Prime. Y sí, nos vendría bien porque, bueno, hay que decir que jugando Linux se mantiene por el amigo Pato. Los financiera Pato es el que se encarga del presupuesto y la factura, que no vamos a decir en directo, está claro, es bastante elevada. Sí, o sea, no son servicios baratos. Low cost, no. No. La web y todo. Pero bueno, vendría bien tenernos una ayuda. Nos lo financia un dios nórdico. Exactamente, Hola Canseco, ¿qué tal? ¿Qué te parece el jueguecito? El Fall Guys, Sí, el Fall Guys, ¿quién lo diría, no? ¿A dónde hemos llegado? ¿Esto qué es? ¿A dónde me voy a comportar? Sí, de broma, eso seguro. ¿Y qué tal? Tú lo has dicho, ¿cómo ¿a la dónde? Tarde, noche. Pues es muy entretenido. ¿Te has clasificado, Sergio? Sí. Ah, vale. Este está chulo, este.
Este sí me gusta mucho. Lo he jugado al... Creo que ha sido el primero que he jugado. Y aunque marea un poco. A ver, ¿te vas a unir a la partida, Kansiko? No, como es lógico. No, me hubiera sorprendido, no sabes cuánto, que dijeras que sí. ¿A que sí? No, a ver, sí, llevo sí, las excepciones con Ronald desde hace 30 años, pero con juegos de ahora no. No, yo quiero disfrutar los juegos de ahora nativos en el momento, mientras funcionan bien. Y nosotros, Sí. ¿Eh? Ostras, me he caído. A ver. Mira, a veces pienso, ojalá Linux no cambiara nunca, así cuando los juegos... Si los juegos siempre funcionan bien. Como en el Commodore 64. Como en el Spectrum o cualquier ordenador de esos. Sí, bueno. Esos, de hecho, la cena en algunos casos son sí activa, la verdad. Con los juegos. Últimamente mucho. Según a que le preguntes también, claro. A ver, si me preguntas a mí, Commodore 64 es number one, seguido de alguna consola, me imagino. Mucho igual no podemos decir, por si no. El total de las cosas, pero es verdad que la escena de Commodore y demás, incluso de NES, de Game Boy, algún cartuchillo ahí otra vez se saca. Sí, no, a ver. Es súper interesante ver que. Yo te digo porque hace unos años hice un recuento en un podcast de estos que llamado Constelación Commodore, y que eso nos lo pasábamos pipa. Pero hicimos una cosa que era el recuento durante un año a ver cuántos juegos salían de cada plataforma. Y sí, eran ciento y pico juegos o algo así. Como de 64, luego seguido de Spectrum, y no recuerdo cuál era el tercero ya. No quiero que nadie se pelee. Mira, perdona, pues dice Gomobot que avisemos cuando estemos afiliados, que va a ser el primero que nos va a donar su Prime. Pues muchas gracias, tío. Di que sí. Di que sí. Este es el que te he dicho, este juego, de Serjo, que con el gatillo izquierdo, derecho, el otro, uno es para ver el overlay. Empuja a la gente, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es va siguiendo el camino y cuando tenga uno lo achucha delante tuya y lo tira. A ver, claro que te pueden... Total, sí, aquí toca ser el último, sí. Aquí sí, el último, pero mi crío dice que al final... Mira, por aquí está el primero. ¡Oh, no! Me he caído. Mi crío dice que, bueno, que lo importante es que estás justo en el momento del final. Ahí, ahí. Venga, venga. Empuja. Venga. Menos mal que puedo volver a empezar porque si no. Sí. Es que yo recuerdo que esto era o al menos la última vez que vi este modo, era el parque si te caías, ya estabas muerto. Jolines, pero entonces llegaba alguien. Pocas veces, la verdad. Por eso me imagino que hemos ido en la resucitar. Uy, bueno, allá hay uno. Que de hecho me acuerdo que se lió nadie quería avanzar, sí. Nadie quería... Sí que llegas, pero... Venga. Que nadie quería avanzar por si acaso se caía, ¿sabes? Uy, casi. ¡No! ¡He entrado ahí de potra! ¡Vaya! He hecho jugadón de pro, tío. Me ha empujado el tío, he saltado y he hecho el lanzamiento ese. Me he colado la meta en él. Bueno, señores, tercera partida, ya estamos ahí entre los 14, ¿eh? Pues ya tiene que ser la final, ¿no? Pues debe estar cerca. Y no la final. Vamos, yo no lo sé. ¿De cuánto? Uf. Este sí que... Bueno, este no me gusta. Mi crío me ha dicho que tenía una chorra. Yo no sé cómo he podido saltar y que no te haya tirado todas las veces. Este es el problema en la cámara, ¿eh? Pues aquí... Se quedan solo 5. ¿Que se quedan 5? Sí. Por cierto, una pregunta, aunque a mí no me interese. ¿Qué? Por lo que he leído por ahí, hacía falta hacer algún cambio porque... Pero es una tontería que me pilla. Tienes que copiar la librería que la tiene... El juego la tiene, la librería de... Sí, la de anti-cheat, vamos. El anti-cheat de Paralino. Carpeta que no era, ¿no? Eso es. Sí, exactamente, la tienen como... Pues básicamente ese es el tema. Y luego hacer un... Y luego en el INI... ¿Y cuánto lleva sin arreglar esto, dices? ¿Cómo? No, y no lo arreglarán. No, esto no lo van a arreglar...
Nunca. 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 Oh. Bueno, quién sabe, ¿eh? Lo mismo un día Epic no... Te has clasificado. Sí, yo también. Aquí la solución realmente ya hay scripts de GitHub que te puedes instalar y supongo que en un momento dado, yo qué sé, Lutris o Heroic podrían hacerlo del tirón. O sea, en plan solución custom para esto. Un poco sí, como hace Valve con Proton. Incluso Valve podría coger y decir en plan, Dios, bueno, como repositorio, sino, muevo los archivos, ¿vale? Sí, lo que pasa es que la como ya es que no es un poco... Bueno, lo que pasa es que de Steam lo han sacado, o sea, que ya Steam sí, ahí... O sea, para los que lo tienen, a eso me refiero. Igual ahí a Valve ya no le interesa tanto. Valve va a lo nuevo. O sea, Valve va a lo que está saliendo. Racing, todo. Sí, nada, eso lo puedo entender, claro. Bueno, ¿y este? No tengo ni idea. No tengo pocos vídeos. Pocos vídeos nos han visto de este juego. No tengo ni idea cómo va esto. Deck, o sea que... Que alguien nos ayude, por favor. Ostras. Esto cae, supongo. Vale. Hay un momento que hay un hueco. Sí, hay que saltarlo. Hay que saltarlo o te pasa al otro lado. ¡No! Vale, tío, eliminado. ¡Ah! Esta es la final, que lo sepa. Terhor, confío en ti. Empújalo. Bien. Hostia, es que... Vaya. Para una vez que decides saltar, sí. De verdad, Cagadón del. Te da rabia verlo con retraso, ¿no? Porque es como. Sí, tú, como cuando tú te cantan los goles y lo estás viendo por internet. No. El partido. Es como. No quiero escucharte. No. Esto es, sí. Es spoiler. Bueno, pasa que nosotros estamos retransmitiendo con el Mumble, o sea, ellos lo están viendo en. Sí. Por eso para Canseco tiene que ser un. Nah, bueno, uno se acostumbra con los años. ¡Oh! ¿Qué te ha hecho ese? ¡No! ¡Oh! Solamente nos hemos eliminado tú y yo. No me diga. Qué vergüenza. Bueno, vergüenza no. Bueno, no diga. Que tío. Tercera partida que echamos, llegamos a la final. Eso, y desde Linux. Ojo. Y desde Linux. ¡Ajá! Bien chetado. No, no, no. No, a tope. O sea que vale, este juego debe ser de los que tiene la librería de Lazy Sheet. De la normalita, ¿no? La que... Vale, la estándar. Sí, no, la estándar, que no debe de saber. No, la de Ring Zero. No creo que de... este juego... Es verdad que hay campeonatos donde se juega mucha pasta y la gente... Vamos, nosotros lo hemos visto, ¿no? Algún streamer... Uh-huh. Ronda terminada, bueno. Yo creo que lo vamos a dejar... Agitato. Creo que es este el que me ha echado además. Sí, fuera. Nada, no queremos. Bueno, ahora nos tienen que dar cositas. Esto de las lootboxes raras. Sí, Epic. Ese le gusta tanto defender. Sí. No se sé están cuál. Haciendo expertos en esto. Sí, en que niños le cojan la tarjeta a sus papás y se lo fundan en pavo. Literalmente. Sí. Bueno, mira, pues por suerte en algunos países ya se está prohibiendo y creo que aquí se va a prohibir. Y creo que eso debería de arreglarse mucho mejor de lo que está ahora mismo. Hombre. Porque, hablando de cosas, tío, que se igual prohibir, que un niño no entra en un casino, ni en una casa de apuestas, no puede ser que los videojuegos estemos permitiendo por lo que se está permitiendo. Es una locura. No, sí, o sea, esto se ha salido de madre. Y la solución de Diablo ha sido salirse a algunos países, ¿no? Como Bélgica. Sí, no tenía. Bélgica, ¿no? Onda, ah, sí, pues fuera, pues me voy. Que sigo ganando pasta en otros países. Pero es muy gracioso eso porque dicen que no son boxes, que es predecible, que tal y cual, pero en cuanto les han puesto la ley delante. Tururú. No. Tururú, tío, pues... no me cuentas películas, ¿vale? Sí, ponle pelotitas, ponle todo lo que tú quieras, todos los adornos que tú quieras, pero al final es un juego de azar, ¿eh? Hay una psicología para engancharte. Y eso es. Pues, eso tiene que ser un adulto y bien clarito de lo que se está haciendo. Sí. En fin, a mí ese, sí, no, ese, a mí ese tema de siempre me ha escandalizado y nunca he entendido la pasividad de todo el mundo, en general. Yo tengo dos teorías. Uno, que los videojuegos son cosas de niños y son inofensivos, que es lo que pueden pensar los dinosaurios que todavía dirigen los cotarros a grandes niveles. O dos, muy bien, voy a ganar más dinero, voy a recaudar más. Pues, hostia, va.
Hay dos opciones, o las dos cosas, porque si no, yo no lo entiendo. Pero a es ver, un poco como las casas de apuestas de los partidos. O sea, no puede ser que las, creo que de los últimos anuncios del año pasado de navidades y tal era una casa de apuestas. Y lo que financia en los anuncios de los partidos de fútbol gordos son casas de apuestas. O sea, es que. O sea, eso sí, ya no, está. Ya tuvimos el fútbol gay, que no lo ha sido porque, bueno, ya se acabó. Se pone por debajo de la alfombra unos cuantos millones y ya. Exactamente. Pues... pero que al final lo hemos visto. Y claro, corrupción everywhere, esto, eso seguro. Pero oye, a veces dan ganas de que se prohíban las según qué cosas, ¿eh? Como que la gente que no sepa que hable por internet y tal, tendrían que prohibirlo. Sí, sí. De hecho, sí, lo van a hacer. O sea, ¿quién dice que no es nada bueno? Bueno, bueno, pero entendemos la premisa que hay detrás. No es el mejor ejemplo, pero vamos que... pero sí, tienen cosas que, bueno, podrían tampoco ser... sirve al final del día. Eso es. Oye, ups. Vale, tío, iba a decir, este mapa se me dio muy mal. Y ahora se me está dando bien. O creo. Uy, mierda. Pues no, eso, en los videojuegos como en la vida. Tiene que parecer que tienes opciones, pero en realidad no. Sí. ¡Oh, no! ¿Sabes? Y no es que tengas un destino, es que antes ¡no! de ser ya sabían que vas a acabar siendo lo que eres, y ya está. A ver... uy. Pues sí, eso es lo que me enseñaron cuando dije, quiero hacer una aventura esta de texto conversacional. Uh-huh. Y me dijeron, ah, pues entonces lo que tienes que hacer es eso, la ilusión de que tienen alguna opción. La ilusión de que tiene una opción. Eso es. De pero en realidad decir. Están atrapados en este mundo. Pues las 20 habitaciones que están montadas aquí. Es que ¿ha llegado a ser Jorge? Sí, tampoco. Sí, vale. Sí, te acabo visto, de clasificarme. Muy bien. Ahora, por eso no entiendo muy bien a veces los juegos que sacan hoy en día, como intentando limitarse a posta. Cuando lo tienen todo. O sea, es un poco... ¿En qué sentido te refieres? Por ejemplo, estos juegos de hoy en día que... Tío, una de dos, o son remakes, que parecen remakes de otros juegos, sí. o directamente lo son. Sí. Como por ejemplo el Final Vendetta, que ha salido hace poco, o el Street of Rage 4. Uh-huh. Tú ves esos juegos y dices, vale, tenéis toda la potencia del mundo y decidís hacerlo como si esto fuera los 90. Aparte de la nostalgia, que es que no le veo mucho sentido. Bueno, sí, yo creo que es un toque de nostalgia, una... como querer volver al clásico, ¿no? Al final es... yo creo que es como los que utilizan sprites, bueno, o simulan ser sprites de 8 bits o 16 bits de antaño. El pixel art famoso. Simplemente porque puedes... ahora lo puedes hacer mejor, ahora lo puedes hacer tan bonito como quieras, pero... con ese toque. No, sí, yo recuerdo que mucha gente dejaba hacer estas cosas porque se tienen que tirar demasiado tiempo haciendo... esto que hay que hacer, ¿no? Tío. Porque cada vez era más complicado. Vale, ah, vale, sí. Veas... y me imagino que intentan eso, hacerlo más sencillo para que no les lleve tanto tiempo. Esta... o sea, más que a mí me gusta por eso. O sea, a mí me das uno de estos juegos de beatemaps que están saliendo ahora. Ups. Ok, vale, de eso se trata esto, ¿no? Es que quédate con las frutas del suelo. Sí, ya estoy viendo. Oh no, soy idiota. Me cago en su... vale, hemos dicho que vamos a poner el explicit, ¿no? Ostras, plátano, pero ¿qué plátano? Yo no he visto plátano. Nah, ese es el tema, tenías que haber quedado con la dupla. ¡Ostras! Pues eliminado, macho. ¡Qué cagada! Sí, pero bueno, cagada la tía, que uno me ha intentado echar. Y yo, por querer vengarme de él, le he intentado echar y me he caído. Ah, bueno, ya hemos acabado, ¿no? ¿Has caído tú sí, también? Sí. Vale, pues. Sí, pero he caído pues, tú también. Ala. Nos dejamos partida. Vale. Por cierto, si os cansáis de jugar con esto, están los desarrolladores del Splint Gate ahí jugando. Los desarrolladores echamos una partida hace unos días, Splitgate. No sé cuando si lo quiera. Tienes, ¿no? Cuando quiera, yo tengo que hacerlo.
Lo único que noté, no sé si viste el vídeo, lo único que noté fue ciertos tirones cuando cargaba, ¿sabes? Los mapas nuevos llevaba tiempo sin entrar. Y claro, te fastidia, tío, porque empieza el mapa y, ¿sabes? Te pillan como digo yo, los niños viciados de consola. Y me volaban la cabeza las dos primeras. Entonces fue un poquito frustrante al Yo tengo que principio. probarlo otra vez, porque como tengo tarjeta nueva, entre comillas. Pero luego bien, luego fue mejorando la cosa. Yo estuve jugando un poquito solitario porque, bueno, estuve jugando con mis asesores, con mis ayudantes. Y uno de mis ayudantes, nivel 300, está en la cúspide, ¿sabes? Es de los Joder. que no ves ¿Cómo cómo que es? entra y sale de los portales. O sea, dices, es que no sabes jugar. No sabes jugar. Este juego no es de matar, es de usar los portales. Efectivamente, o sea, estás todo el rato abriendo y cerrando portales, buscando al enemigo para pillarlo por la espalda. De eso están. Y haces tú lo mismo, ¿no? Salís corriendo Sí, y vais por claro. el portal. Pero claro, Y tío, reventando ese portal y esas y cosas. sí, vamos. Tío, para eso tiene que tener un vicio. Como lo tiene él, ¿no? Y dice, para mí es muy fácil matarlo. Sí, no, todo es acostumbrarse. Sí, Hombre, pero lo que te digo, el o sea. juego, mola mucho. Ven cuando lo cojo. Y últimamente estoy jugando a CSGO otra vez. Es por época. CSGO, pruebo otra vez Splitgate. Bueno, estos juegos viciosos cambio y me engancho una semana. Luego vuelvo a cambiar a otro. Ya me cabrean. Sí, lo malo es que con una semana pillas habilidad, pero. Cojo un par de semanas, me pasa que subes y ya cuando subes, pues te empiezan, ¿sabes? La cosa empieza a ir regular. A ver, ¿qué he Eso hecho aquí? es. Y ya se te. Bueno, el caso de CSGO me encanta, pero tío, el problema es que te pillan tres Smurfs de estos, ¿sabes? Que se te meten ahí, tú con tu. Bueno, yo tengo 600 horas, pero se te mete uno ahí con 3.000 horas. Y es un aburrimiento. Otro que tenemos que probar, que he visto que Valve ha sacado update, el Team Fortress 2, que han metido parches anti-mierdas, Ah, sí. Anti bots y anti-bots y tal. demás, anti-bots y demás. Guay, guay. Pues Y hace podrían tiempo hacer lo que no lo mismo pruebo, con. O Bueno, yo de hecho creo que lo que están aplicando es lo que sacaron de CSGO. Es que creo que están aplicando la tecnología que. Bueno. Ostras. Sí, o sea, por eso te digo, no es que sea vaya a ser maravillosa, simplemente que van Ya. mejorando, creo que. Vamos, 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 vamos. ¡Toma ya! ¡Ha llegado! ¡Linux Power! ¡Linux Power, amigo! ¿Quién dijo que con Linux no se podía jugar? No me digas, no ha llegado. Por favor. Una pena. Arrodíllate ante la GNU. Hostia, me acuerdo. Vamos a andar que dungeon con un colega y eso. Y cuando el caballero hacía su ataque con el. Enseñando un papiro o algo así. Yo decía, mira, mira, eso es que están enseñando la GPL a los zombies y pues del aburrimiento de leerla. Las puertas del éxito. Uf, este que debe ser la fatal. Ahora mismo te acompaño, Sergio, no te preocupes. Voy No a te caer rápido. preocupes. Pues fijaros cómo ha pasado el tiempo y algo que veíamos tan, ¿no? Tan Imposible. imposible, o esto no iba a pasar. Y yo tengo una sensación de que no hemos acostumbrado a que, ah, venga, hoy vamos a probar a jugar a un juego de Epic Games. Fall Guys, ¿no? Sí, a ver, más allá del tema de lo que éticamente y moralmente nos pueda parecer, o la opinión que tengamos de correr juegos de Linux o correr, o sea, de Windows o correr juegos de incluso el archienemigo, ¿no? De un poco de Epic. Es cierto que el que quiere, o sea, es el que le importa poco, por decirlo de alguna manera, puede, cosa que antes no era ni una opción. Entonces, sí que es cierto que estamos un puntito más cerca. De igualar y de normalizar y de poder combinar un poco más a que cuando mis colegas dicen, joder, ¿puedo probar? Y dicen, no, porque quiero jugar a no sé qué y no puedo. Pues Ya, la verdad es que claro, estamos un poco esa es la más historia cerca. de siempre, ¿no? Esa era Sí, la porque. excusa.
Porque la realidad es que antes del día jugaban a cuatro juegos solos. No, ya, pero a ver, no, en el caso que te digo, sí que es verdad que los juegos que más juega la gente, muchos son de exclusivos de, o sea, exclusivos de, bueno, tío, o sea, son de DM porque tienen online, ¿va? Porque es que quiero jugar con no sé quién. Entonces... A ver, tenemos un problema que se llama Valorant, tenemos un problema que se llama Fortnite. Pero bueno. Sí, pero bueno, a ver, el problema está resuelto. Ya. El problema ahora está en el tejado de los publicadores, que son los que no quieren activar estas cosas o no saben poner el archivo en la carpeta correspondiente. Ojo, ojo, que a mí eso antes juegos... era que el anti-cheat no iba con Proton porque en nativo sí que funcionaba ya. Recordemos, War Thunder usaba Battle.ai o Ace Anti-Cheat. Sí, no, no, y Altarnet, por ejemplo, tiene el suyo. Y era nativo y funcionaba. Y Rocket League, la versión nativa de Linux. Usaba el Anti-Cheat. O sea, en el nativo nunca había problemas. Era Proton. Ahora ya no es eso. Ahora son los publicadores que les da la facilidad, se les dice, dale aquí, haz clic, no sé qué. Luego vienen con la excusa de que no es fácil, que no sé qué. Se les demuestra que es mentira. Hombre, el caso, oye, el caso. Que aquí están los papeles, no, no. Que les das el clic y lo cosa, haces y ya está. No, si la, no se pero, lo hacen, es porque no quieren. Sí, eso son muchísimos. Es porque significa más dinero para soportar a los usuarios. Eso son muchísimos, pero. Más gente que pone para soportar a los usuarios. Oh. Y yo digo, vale, si yo lo entiendo, pero el que no llora, no mama. O sea, si no me das la facilidad pero, a mi usuario pero de jugar, ojo. Yo no voy a dar la facilidad de pagar, ¿sabes? Es que es así ya, de simple. Pero Canseco. Es más fácil instalarte Windows. Canseco. Dejar de jugar, ¿eh? Ostras, madre mía. Pero los usuarios de Steam Deck no los veo corriendo para instalarse Windows, ¿eh? Es más, he visto usuarios de Windows diciendo, no te lo instales. Perdona, no cosa estoy que muy antes de acuerdo, no decía nadie. Perdona, lo Canseco, pero yo nunca he visto en Windows 0 decir, no te instales Windows. Eso es el Steam Deck. Y encima sí, desarrollador de videojuegos, para vale, más útil. Al comienzo de cuando sale el Steam Deck, vale. Pero ahora ves los benchmark, y viendo los benchmark, Windows 11 en la Steam Deck va mejor que SteamOS. Sí, pero seguimos igual que antes. Siguen diciendo, no te lo instales. Porque la experiencia es mala, porque te pierdes lo del Gamescope, porque bueno, pierdes esto, te pierdes lo otro. Bueno, pero eso ya te lo dicen tanto. Y que eso significa perder tiempo. Vamos a ver, todo lo que tiempo nos decían. Pero en la Steam Deck, la razón por la cual no se quieren instalar Windows mejor en el PC es la misma razón que me están dando para no instalar Windows en la Steam Deck. Es que es lo mismo. No, y yo no, no entiendo si porque dale, Sergio, dale. Y quebraderos de cabeza. Y... Dale, Sergio. De hecho, estoy viendo algunos ahora haciendo vídeos diciendo eso. Que es un quebrador de cabeza lo del Linux. Para que no me sale el juego. Pero pues yo no creo que no estoy muy de acuerdo contigo, de Canseco. Ah, o sea, quiero o sea, decir, yo lo que no estoy es la misma viendo. Razón. No, que yo. Que... Iba, mierda, que okay. Me salta esto. Espera, que estoy aquí, viene a dos cosas sin puedo. Yo lo que digo es: en Reddit, por ejemplo, yo estoy viendo muchos hilos en los que la gente sí dice: mira, tienes aquí el script, que te bajas el script, pones la tarjeta en la SD y te lo hace solo. O sea, lo instalas en la SD con tu PC, le metes a Windows AI, que te lo hace solo, y luego calzas la SD y tira, miras para adelante. Y ahora es: yo no lo he probado, tengo el Steam Deck, pero no lo he probado ni voy a probar meter Windows. Pero debe ser bastante sencillo. Y para el que quiere jugar con el Game Pass, que tiene que por 9 pavos, o que valga ahora la versión sin Xcloud, tiene una cantidad infinita de juegos como Windows 11, donde encima los benchmarks que están dando mejores resultados. Eso no lo he visto yo. ¿En serio? ¿El Windows está dando mejores resultados? ¿La Steam Deck? No es lo que yo veo tampoco. O sea, Windows ceros haciendo mal. Vale, no, a ver si no lo pones por el canal de Enwine, por ejemplo. Y hay muchos que no saben ni que es un juego nativo, porque lo están usando y ni se dan cuenta. Bueno. Las Tortugas Ninja, un ejemplo. Un personaje diciendo por internet en un vídeo, yo no entiendo, los he visto, diciendo que esto no era nativo, esto era Proton, el juego de las Tortugas Ninja. Y cuando se estaba ejecutando ponía Vulkan. En el Mango Hood. O sea. Sí, bueno, era es nativo, ¿no? Porque Valve ha cambiado. Han puesto una versión nueva y ahora, en vez de poner Gamescope todo el rato, ahora te pone Vulkan si es nativo o DXVK si es Proton. Uh-huh. Ahora sí que sabemos la diferencia. Solo con que activen eso, ya sabéis. Ok. O sea que ahora no puedes decir que es diferente al escritorio. Ahora es lo mismo. Pero bueno, en cuanto a que no estéis de acuerdo en facilidad de uso para instalar Linux también hay. Es lo mismo. Es coger una ISO. Pendrive, grabar, poner y a funcionar. O sea, bueno, lo de la BIOS es verdad, hay que poner esto y lo otro, pero es que hay que hacer lo mismo en la Steam Deck, porque también tiene BIOS y hay que tocar el bootload, o sea, y decirle que arranque el USB. Es que es el mismo procedimiento. Vale, pero a un usuario. Y la mayoría no lo hacen por una razón: la nube.
Y es que ¿para qué vas a querer instalar un sistema operativo diferente para jugar un juego que no va en Linux cuando tienes la nube? Ejecutas el juego que seas y ya está. Cuando dices si tienes... Son 5 minutos en vez de 3 horas instalando Windows. Y si dices si tienes es cloud, ¿no? No, he dicho GeForce Now. Porque es de Windows y funciona con todo. Así que... ¿Para qué quiero Windows si lo tengo ahí, en el navegador? O no, en una máquina virtual. ¿Han eliminado? Sí. ¡Ya! Es que no estoy de acuerdo, Caseco. O sea, que la gente quiere ir por algo más. Es que es lo que pero está... Es que no necesitas el Game Pass, tienes GeForce Now. Es lo mismo y es mejor. ¿Qué nombre? Que no, que no? El xCloud no tiene todos los juegos, para empezar. El GeForce Now sí. Yo no te estoy hablando de xCloud, yo te estoy hablando de Game Pass. Vale, pero es que Game Pass hay que instalar Windows para usarlo, entonces no voy a hacerlo porque son 3 horas. Vale, yo, usuario, que no tengo ni idea de nada. No, al revés. Tú, que lo ves como un Linuxero que pasas de Windows y estás cabreado. No, lo veo como un usuario que ha comprado un cacharro que viene con un sistema operativo y que voy a usar lo que viene. Igual que Android, tú ves a la gente que va andando y poniendo líneas. A ver, señores, voy a hacer un poco de... Voy a hacer un poquito. Perdón. Me perdonáis. Nadie se está instalando el lineaje OS en el Android, en su móvil. ¿Me perdonáis? A ver, mira. Creo que... tenéis razón, pero no. O sea, yo creo que la mayoría de la gente no se va a complicar. Tiene los juegos que tiene, lo va a instalar, pero hay gente que se estará instalando. Si es así, seguramente se estará instalando Windows. Bien, ¿sabes? Pero no creo que serán los que, bueno, desean tener, como tú dices, el Game Pass, tener tal y cual. Ostras. El que tiene el Game Pass, el que lo paga, va a ser imposible pero, jugar con el Game Pass. El que tiene pero, el Game Pass, la gente se va a comprar el Steam Deck y luego sacarse el Game Pass. Está claro que esos van a estirar segundos, porque no van a sacar ningún beneficio. Ahora pero el que sí paga el Game Pass, ese claro que le interesa tener en Steam Deck Game Pass funcionando sin problemas. Porque ya lo está pagando, pero está pagando no sé si son 9 pavos o lo que son por tener un catálogo infinito de juegos que vas probando de mes a mes, que tienes desde el día cero. Tienes un montón de juegos, o sea, el Starfield cuando salga día 1. ¿Cómo no vas a querer tener el Starfield día 1 en tu Steam Deck si lo tienes ahí a mano? Por 3 horas de instalación de Windows, siguiendo un script. No sé, porque a lo mejor tengo mis juegos en Steam, o sea, ¿para qué quiero eso? Pero es que me compro el Steam Deck en Steam, la tienda. No me la he comprado en la Microsoft Store, ¿sabes? Eso es para empezar. Pero entonces, si yo me compro una consola que vale 400 euros en una tienda, digo yo que tengo que tener juegos ahí. ¿Que tú quieres jugar a Game Pass? Claro que pero sí. ¿Quién te dice podrás ponerte el Windows, el SD y jugar en un Plus? Claro que sí. No te digo que no. Pero la cuestión es cuánta gente va a matar a eso. Es mucho tiempo. La gente que tenga Game Pass. Pero si la gente no se mata haciendo con Linux, ¿por qué iban a hacerlo con Windows? Pues porque Linux en la pela no les aporta absolutamente nada. Eso es lo que ellos creían. Eso es lo que ellos creían, pero están descubriendo que no es así. Pero tío, yo estoy viendo en directos en YouTube gente diciendo, anda, pues resulta que el Linux no era una mierda, como lo habían dicho. Hombre, el Linux no es una mierda, pero... Claro que se me va a poner a jugar Game Pass cuando ellos quieran ya el Halo y lo que sea. Si no funciona, esa es otra. ¿Cómo que no funciona? Digo yo que si no funciona... Porque, que yo sepa, la mayoría de los juegos están funcionando y la gente no se queja y no dejan, no salen de Steam, básicamente. Depende, y la mayoría se van a quedar ahí. Depende del caso. Yo te digo, la gente que tenga Game Pass va a jugar el Steam Deck con Game Pass en Windows, porque lo están pagando. Sí, los que lo están pagando. Lo que estoy viendo es gente diciendo, he pagado 1 euro y lo tengo 3 meses. ¿Qué pasará cuando pase los 3 meses? Que nadie va a pagar. Entonces, ¿cuánta gente va a haber diciendo que está usando Windows en la tienda? Pero, ¿cuántos millones dijo el otro día Microsoft? ¿Cuántos millones dijo el otro día que tenía Microsoft de usuarios de Game Pass? ¿10 millones? ¿12 millones de usuarios? ¿Cuántos están en la tienda? Es que es lo que importa. Es que es el cacharro que lo está petando ahora. Bueno, chicos, creo que... Hablamos de un cacharro con Linux. Que ha quedado muy claro. Dos posturas. Que no nos vamos a poner de acuerdo. Que yo creo que no... No, claro que no hace falta. No. Yo creo que, bueno, hay... Los dos lleváis parte de razón. No, los dos visitan diferentes. Pero, a ver, pero yo creo que al final va a ser así. Va a haber gente que, bueno, que gusta hacer lo que sea y va a cacharrear lo que haga falta por ponerse su lo que sea. ¿Vale? Y en el fondo los dos estamos diciendo lo mismo. Y jugar a Fortnite o Valorant. Que algunos querrán. Yo no digo que, ¿sabes? Pero otra vez rote conexión. Y me va a tirar fuera. Pero vamos, que yo creo que lo normal...
Bueno, yo he leído diversas. Lo normal es que, bueno, pues lo dejes de fábrica, ¿no? Y es lo que es. Eso. Lo que tiene. Lo que A Valve te ver. está vendiendo. Sus juegos compatibles con la Steam Deck. Ni más ni Sí, menos. No y te que está es cierto que la engañando. gente en el general, si no tienes Game Pass, Si te te vas a quedar sorprende con Steam, ¿no ves? comprarte la Steam Deck y decir, ah, pero no juega, funciona tal y tal juego, amigo, pues estás equivocado. Pues creo que tengo, cada vez que tengo un error de conexión, tengo que cerrar el juego y volver a abrirlo. Voy a tener Bueno, que las cerrarlo. cosas de Palacio no cambian, por lo que veo. No, Esta vez se queda pillado. lógico. Sí, se queda un poco pillado. Lutri no tiene la última versión, porque he visto gente que no está con la versión de Proton G 920. Perdón, 920, 720, ya me he ido un poco. Voy a salir un momento, Sergio. Pero no. He visto en otro vídeo que hemos estado viendo, un poquito más difícil para instalar con Heroic. De hecho, no, tú no lo has conseguido, ¿no? Yo no, es que no he pasado de Con el Eric no me terminaba de. con un montón de errores. Ay, perdón, he dejado la pantalla en negro. Un segundo, vamos a volver a arrancar. Con Heroic no hemos sido capaz. O sea, y usaban a 720. Supuestamente iba un poquito mejor Sí, para yo. tema, yo creo que por el tema del anti-cheat. Pero, oye. A mí el que me ha dado era el anti-cheat, ¿eh? Se arrancaba y estaba en la parte principal, pero cuando quería ir a jugar me A decía mí no, a mí que antes, no. antes de eso ni siquiera arrancaba, se quedaba. Ah, claro, pero tienes que hacerlo de copiar y pegar la librería. Sí, no, no, lo he hecho todo. Todo lo que venía para hacer con el Heroic Perdón. y Legendary, que es, digamos, el. Sí, ¿Cómo el que lo decimos? lanza. Sí, el script que está por debajo del Heroic, ¿no? Nada, ha dado un montón de errores y no me he calentado más la cabeza. He probado con Lutri, he visto que en tres pasos lo tenía, así que. Bueno, vamos ya un rato. Está chulo el juego, ¿no? La verdad es que es entretenido. O sea, hay algunos Tiene que juegos que haber son un mucha poco gente que frustrantes. lo tenga en Steam, ¿eh? Tiene que haber mucha gente que lo tenga en Steam, o sea que. Yo entiendo que la gente donde más lo va a tener es en Epic, porque en Steam creo Bueno, que era de pago, que era cuando valía 20 ahora pavos. en. Sí. Ahora sí, evidentemente ahora va a ser todo el mundo en Epic. De hecho, ya no hay más remedio. Ups, Pero. vuelve a mandarme la invitación, por favor. Invitar. Que Enviado. se me ha pirado. Bueno, el overlay de Epic funciona. Ahora. Esto es una cosa de. Yo te he dicho que no me lo muestres. Otro fallito. Esa es otra cosa que no funcionaba muy bien, ¿no? El overlay, los servicios online de Epic. El overlay, si no, no, bueno, yo la primera vez que juego, El así que la overlay verdad. este famoso para amigos y tal y cual. Ahora sí funciona. Sí funciona. Y bien, ¿no? No está funcionando bien. Vale, De es. hecho, ¿cuál era el juego que había probado? Otro. Uno de coche. Y claro, lo probé en Heroic. Uno de estos que daban gratis. Y no podía jugar con mi ayudante porque no me funcionaba ese overlay. Heroic no te instala No, eso. no No tiene el tiene los overlay. servicios de Epic Online. Aventura Vertigo. Bueno, esto lo hemos repetido. No salen, no sé, hay otros jueguecillos así más entretenidos, Sí, unos pero yo que. creo que es cuando Cuando avanzas sube de nivel. Sí. Porque Ajá. digo, en la primera que te has caído fuera tú, que he sido yo, había una carrera, era correr una carrera tal tipo mi pro de obstáculos con carrera, súper divertida. Me ha dado un tiro. Me echaré la culpa al tiro, que he fallado. No sé si estáis escuchando a mi perro. Sí que se ha notado, sí. Switch.
que no se lleva bien con el del vecino. Ah. Es cuando lo huele o lo oye fuera. Pues. Nos lo hace saber a todos. ¡Ay, casi! Me cago en la leche, casi llego ahí. Vale, hola. No saltes cuando subas cuestas. Esto es una tontería que a veces no sé por qué hago. Quiero intentar llegar más rápido. El ansia, el ansia. El ansia, ¿verdad? Pues el ansia de... Y en este juego... Yuhu. Bueno, gente, por el Twitch os veo ahí muy callados. ¿Os gusta mucho? O les estamos aburriendo... O no, o están ahí... O están en el topísimo. ¿Queréis más salsa? Pues sí. Hay un par de juegos también nuevos en Steam, ¿no? Que han puesto gratuito. Bueno, gratuitos, no sé. Esta semana han puesto el Inscription nativo. Ajá. Sí, sí. Que yo me lo compré cuando todavía no estaba nativo, pues pensando en la Steam Deck. Y justo este ya este miércoles está nativo, cosa que. ¿Lo has jugado? Tengo muchas ganas. No. He empezado con el Undertale en la Steam Deck. Recomendabilísimo si te gusta ese tipo de juegos. Y luego ya cuando me lo termine me pondré con el Inscription. ¿Y tienes el Elden Ring? ¿Cuál? ¿Tienes el Elden Ring? No. Oh. Lo tiene un colega mío que el otro día estuvimos juntos y... Si pones tu cuenta en mi Steam Deck. Entonces... ¿Y si me presta la contraseña, no? No, bueno, el Family Share. Ah, vale. Y así nada, como el que no quiere la cosa. Eso es. Entonces lo tengo ya en mi Steam Deck, accesible en la biblioteca. Bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? De coincidir que no esté jugando y tal y cual, pero bueno. Sí, bueno, sí, pero creo... teniendo un poquito de... Sí, de coordinación de sus horarios y los míos. Sin más, así que en breve creo que lo probaré. Toma ya. Así que ya os haré una review de cómo se ve. ¡Ay, que hay un hueco ahí, tío! Pues mira. Había unas cuantas, ¿no? Pero ronda terminada justo cuando estaba llegando. Es el juego de la Steam Deck, ¿no? Bueno, salió... sí, como juego de salida, sí. O sea, es la imagen que tenía todo el mundo, ¿no? Valve, no, nada se lo ocurrió. No sí, sé, bueno, sí. Pero igual podían haberse pagado un hostiaco, ¿eh? Una hostiaza, porque el juego triunfó y si no llega a triunfar... Era difícil. A ver, pero tío, era... Había mucha gente detrás esperándolo. O sea, era muy difícil que no fuera. Mucho hype. Si no, no, no sí, cumple... ya. Que muchas veces aparece como... el juego y te hace un cyberpunk. Al principio no se cumplió, si vendió... Bueno, quiero decir que sí, que salió con fallos, como siempre. Pero... Ah, bueno, sí. Bueno, eso, había fallos que eran un poco ridículos. Mira. Yo vi fallos, iban buscando un poquito, pues eso, sí. el clickbait. Sí, ¡oh! Pero ahí también pega unos tirones cuando te metes en no sé dónde. Bueno, sí, pero no es cierto que ahí Valve jugó muy bien el tema, con el tema de solucionar en los drivers de la Steam Deck, no, de AMD en general. Aprovechó a sacar pecho y decir, mira, hemos solucionado el problema de los tirones en la Steam Deck, cosa que la gente de Nvidia, por ejemplo, no podía decir. Es verdad, y ahí quieras que no, pues es joder, sacó pecho. ¿Tú en tu PC tienes algunos tirones que nosotros ya hemos solucionado? Tienes un pepinaco del copón y medio y nosotros con este bichillo estamos jugando mejor. En Linux y en un bicho más mierda. Y... Ahí sacó pecho, ahí hizo una publicidad gratuita el juego en el sentido de las bondades del Steam OS y de Steam Deck y demás, que oye, pues hay que aprovechar las fortalezas, y esa es una. Para eso es el software libre. Sí, no, desde luego. Pero vamos, que
Es que es eso, cada vez que hacen un benchmark de estos. Sí que es verdad que hay veces que parece que va un poco más lento. Quizás a veces por delante, a veces por detrás. Los últimos benchmarks que he visto, no te pones delante. No. O sea, sinceramente, tú estás jugando y no te vas a enterar. Salvo que haya tirones, de lo demás no te enteras. Pasa con el nativo también, ¿no? Por ejemplo, el otro día vi a alguien jugando al Hollow Knight y decía, esto con el concepto que tiene, ya verás. Fogazo. Voy a salir otra vez. Ay, los juegues. Oh. Pues ya ves, así es como funciona el anti-cheat, niños. Para evitar que hagas trampas, pues te congela. El anti-cheat, sí. Es problema con la conexión. Problema de la conexión, me dice. ¿Pero tienes wifi o tienes...? Estoy con wifi porque no estoy... Bueno, doble saque de esto. Madre mía. Hoy no paramos. No, bueno, estoy cerquita de... Muy cerca. Sí, está cerca del tercer strike, sí. A ver qué haces, ¿eh? Pues sí, yo estaba probando el Virtuaverse este, que lo estaban dando de gratis en GOG. ¿Qué tal? Bueno, arranca y tal, sale una presentación muy guapa. Y no sé si es porque ya estoy usando el tarjeta de vídeo demasiado o qué, pero me sale un menú y luego no me deja darle a ningún sitio. Es como, pero, hola, cursor, ¿la tarjeta de vídeo qué? No he entendido eso. No, eso. Que es, no sé si es que estoy usando demasiado la tarjeta de vídeo y por eso no quiere funcionar. No quiere ver el cursor. Ah, vale, ahora sí. Bueno, la segunda vez ha arrancado bien. ¿Qué gráfica estás usando, pues? No, me refería a que la primera vez no quiero arrancar. Pero bueno, igual es cosa de Unity, ya sabes. Antes salía una pantalla en negro o azul. Y había que cambiar un fichero de configuración. Menos mal que hoy en día ya no hace falta hacer eso. Bueno, eso... El famoso fallo del black screen, ¿no? De Unity. Sí, sí. ¿Ese es el fallo que te da? Black Death Screen of... Nope. Como lo llamaban en el Linux, en los Linuxeros en inglés, sí. Era algo así como la pantalla de muerte de era una, de eso, Windows, hace ya pero... unas cuantas, eso fue hace ya unas cuantas versiones de Unity, ¿no? Otra cosa es que no lo leen actualizado. Ya, claro, pero es que la gente hace los juegos con un motor X. Estoy hablando, ¿sabes? De no, no lo cambian, porque si lo cambias a lo largo del tiempo, te tiras 10 años para hacer el juego. Hola, Duke Nukem Forever. Y no lo acabas encima. O sea... Ese lo terminaron, pero casi que sí, pero como no paraban de cambiar de engine y poner una versión nueva, sí, sí. Y otra. Ese no, en el caso nunca. Del Duke Nukem. El eterno. No haberlo terminado nunca. Sí, porque para lo que sacaron no ha salido exactamente. Te quedas con el meme y ya está. Es como Half-Life 3. No lo saques nunca, te quedas con el meme. Bueno, de momento la impresión que me da la parte de presentación del juego es como, wow, estoy viendo un Commodore Amiga aquí, con su disquetera. Un joystick de Commodore 64. Comida aquí rápida. Disquete de 3,5. Lo típico, vamos. ¿Quién no tiene todo esto, no? En su casa. Eso es, hoy en día. En los 90. Sí, sí. Yo me he colado. A ver. Me he colado. A ver si tenemos español. Oh, yeah. Gracias. Gracias. No tengo ganas de traducir. Ok. Viejas, me dice, vieja escuela, resolver puzzles, no sé qué, no sé cuántos, modo historia. Oh, ¡toma! ¡Quinto! Con este juego ya me voy a tirar bastantes horas, sí. Lo voy a quitar ya. ¿Has llegado, Sergio? Sí. Pues sí, está guay que el juego no vas a empezar, te dice, elige, ¿qué quieres? ¿Más fácil o más difícil? Con una cara ahí, partida en medio. Es curioso el tema de las dificultades. Antes se molaba, o sea, antes tenía más sentido. Ahora el normal es fácil, el fácil no sé qué será. El difícil es normal. El fácil es demasiado fácil. El fácil es súper fácil y el difícil es. Normalito. Bueno. Lotar Soul, por ejemplo. A ver, eso, aparte, eso es. Jugué un día un rato al Last of Us 3, no juego más. No he tenido la oportunidad. Y bueno, ya os diré si probé el del League, a ver qué tal se me dan ese tipo de juegos. Pero... He escuchado gente que ha dicho lo que tú sabes de Lothar y de Elden, que no, que como podía, ¿sabes? Pero
y luego retomarlo, ¿sabes? Pasar un tiempo y engancharse, tío. No sé. Algo tienen que tener, ¿eh? O sea, es demasiada gente flipándose con los juegos de estos. Demasiada gente. Como para que no tengan algo en general, el reto. Bueno, se supone que es más sencillo porque como puedes levelear, entre comillas, vamos a decirlo así, como puedes ir a enemigos más sencillos, como que los monstruos no me son ha desconectado, tan dice. Otra vez. Pues yo... Claro, tío. Reconozco que tienes que ser tú porque yo no por ahora ni un solo problema, ¿eh? O sea, más allá de que soy un paquete. Qué raro. No, pero la retransmisión está yendo bien, no estoy... ¿No? Es verdad, sí. Y el no está viendo cortes ni... qué raro, tío. No, la transmisión va bien. No se para el reloj ni sí, nada. Sí, pues entonces es... Tiene que ser otro tema. Ok, pues el Virtuaverse este es un juego de point and click, por lo que veo toda la vida. De aventuras. Rollo cyberpunk. Interesante. No me extrañaría que estuviera hecho con el Adventure Game Studio este o alguno de esos. ¿Con cuál? Adventure Game Studio. Ah, vale, sí. O algo así, no sé si se llama. ¿Cómo se llamaba? Adventure Game System, no sé. AGS, son las siglas. Ya no, ¿y cuál es el otro? El RPG Maker, aunque ese no sé si será un RPG Maker, no podría ser. Estoy listo, ¿eh? Ah, ¿estás listo? Vale, estaba yo aquí bien, sí, enseñando un poquito... Ay, pues no recuerdo si había otro. Cambiando la skin y demás. Yo recuerdo que había un... hostia, el nombre el 900 se las trae. Godot, hay una extensión que se llama Escoria, que sirve para hacer esto, aventuras de estas. Oh. Y hay un juego en Steam que se llama Don Mendoza y Pito o algo así. Sí, hecho. Bueno, ese es el juego que... O sea, es el juego que como ejemplo, sí. Hicieron Godot para ese juego, creo. Y es la versión vieja, o sea, imagínate lo que se podrá hacer ahora. Bueno, a ver cuándo sale la versión 4 de Godot, ¿no? Tan... O sea, siguen todavía sin terminar de publicarla, ¿no? Ven como siempre hacen vídeos de... Sí, de lo que llevan avanzando, pero todavía no la han publicado, ¿no? La 4, pues si no recuerdo mal, está ya en beta. Estaba en la última alfa. Bueno, vaya más tiempo. Un cambio... No, que lo hagan bien, que lo hagan tranquilamente, si no hay prisa. Un cambio muy bestia. ¡Oh, no! ¿Cómo ha pasado eso? ¡Oh, puede ser, tío! Pero qué mala leche tiene este juego a veces. ¿Solo a veces? Tío, que me ha mandado al último. Pues yo estoy en las elites y no paso, ¿eh? Qué bien. Bueno, esto parece que... Lo bueno, tengo aquí un poco de suerte. Joder, pues sí que estoy viendo tu stream, pero no sé en qué momento estarás ya. Que has tenido mucha suerte. Es una suerte espectacular. Y más la que estoy teniendo ahora al final, ¡oh, mierda! Mira, si estás justo delante de mí. ¡No! ¡Ah! Y me he clasificado, tío. Yo no me... No. Ostras, te has quedado ahí. Por tres. Sí, sí. Me han faltado dos. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a probar... En otro rato probaré con cable, ¿vale? No vaya a ser que sea la... No sé, la conexión wifi retransmitiendo y tal. No sé, que me pegue. Hombre, tú no estás teniendo desconexiones, yo sí. No. Entonces. Dime. A ver, yo
En mi caso entiendo que tiene que ser porque estoy utilizando. ¿Tú qué estás utilizando? ¿Manjaro o Arch? Manjaro, Manjaro. Manjaro, cierto, claro, claro, muy claro. Bien. He tenido dos actualizaciones de esas gordas, ¿no? Ah, sí, yo por eso me he retrasado. Casi 2,2 gigas. Sí, había ido... Pero lo que he estado haciendo últimamente es que... Bueno, estoy en un periodo... Al final me voy a quedar en Manjaro. Estaba probando porque intenté instalar OpenSUSE y no sé qué problema tuve. Que bueno, que como lo tenía todo y tenía que cambiar el disco porque he cambiado el M2. Y digo, tenía que cambiar lo que sea, cogí Manjaro, ¿no? Por buscar algo ya conocido. Y la verdad que muy bien. Muy, muy bien. Ostras, no sé qué ha pasado ahí, tío. ¿Cómo que estás viendo a... ¿Y dónde estoy? Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, claro, si te caes, pierdes. Oh. ¿Si te caes, pierdes? Ostras. Sí, porque yo me he caído y ya no... Yo no puedo jugar. ¿En serio? Yo me he caído, sí. Y me he vuelto atrás. Pues no sé qué ha pasado, pero yo de repente... O me ha clasificado solo, que no lo creo. Vamos, vamos. No, no sé qué ha pasado. Bueno, hay que decir... Pronto ha terminado. Eliminado. Yo también. Hay que decir que hay... Con este juego, no sé si ahora... Lo normal es que Epic vaya peor cuando esté con Epic. Es que este juego tenía algunos fallos, algunos bugs un poco molestos. O muy molestos. Lo he visto muchas veces en algunas retransmisiones y la gente se quejaba, ¿no? Y había bugs que llevaban... Pues... Desde el principio. Y no desde el principio casi, ¿sabes? Y que por más que avisaban a los desarrolladores, no... Pues ahora, a pesar de que no lo sucede, señor Sweeney y demás, tendría que ir mejor porque tienen pasta. Ahora llevan pasta por detrás. Deberían dar soporte. Sí, para Unity. ¿Y aquí qué haces, tío? Pero si... Ah, que no estamos. Vale, me creía que estaba mirándote a ti. No. Fuera, fuera. A mí no sé, a mí ahí no sé, sí que no sé por qué me han eliminado. A lo mejor un problema ese de conexión. No te ha dicho no, nada, ¿no? Nada de conexión. O sea, me he caído fuera y ya me he pasado fuera. A ver a otro jugador. Pues sí, un poco buggy. Este sí, juego. Este juego es siempre. Tiene. Siempre había muchas cajas. Bueno. Yo voy a hacer una pregunta un poco loca, pero tenemos la intención de estar mucho más dándole no, al yo creo que vamos a terminar en 10 minutos, ¿verdad? Perfecto. 5. Bueno. El caso es que tenemos sí, mucho, sí. Tenemos muchos espectadores. Yo supongo que Fall Guys y Linux ha llamado la atención. El binomio, ¿no? Y Vader, entre tú y yo. ¿Sí? Dos de esos soy yo. Sí, las grandes no se lo diga nadie. Sí, sin duda. No se lo diga nadie. Pero normalmente no somos un canal bastante. No sé cómo decirlo. Iba a decir somos pobre. Un canal, somos pobre, un canal, no, somos un canal. Somos no muy, no muy, muy modestos en Twitch, no, sí. No tenemos. No somos profesionales del streamer. No. Sí, no trabajamos en hacer audiencia. No, vivimos de esto. Pero. No, mira. ¿Está otra vez el mismo? Parece, sí. Vale. Venga, a ver si nos despedimos con un. Con un oro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no? Lo que importa es participar y ganar. Eso, sí. Sí, sí, sí. Aun perdiéndolo todo, yo estoy súper contento con el. O sea, con los juegos, me lo estoy pasando súper bien. Las cosas como son, el juego es muy divertido. Sí. Tonto como él solo, es vale lo que va.
va a hacer el idiota y lo cumple al 100%, vamos. ¡Uf! ¡No! Sí, no, la sensación del Grand Prix no, no te lo quita tampoco. Sí, pues todo el rato, pues... voy con ese. Bueno, a ver si se salva. Oh, no. A ver si se salva. Pues ese es un poco Grand Prix. Humor amarillo. También. La tontería de tal, pues. Clasificado. ¡No! He quedado ahí. Me quedó muy bien, tío. No sé. No me he pegado muchas leches. Debe ser que hemos subido de nivel. Eso. Ahora nos han metido con rangos más altos. El matchmaking está funcionando, ¿no? Mira, otra vez se me ha quedado ahí. ¡Ya! ¿Me voy a desconectar? Es raro, ¿verdad? Esto en OpenSUSE no pasa. ¿Verdad? Mira, no me extrañaría que... A ver, puede ser alguna chorrada, no debería. Me sorprendería, ¿eh? Porque esto al final sí lleva todo con capa sobre capa. Quiero decir, estás corriendo Proton, estás corriendo también sobre las librerías de Lutris. No debería haber diferencia de distribuciones. Es el wifi y ya está, y lo sabes. Exactamente. Puede ser. Voy a echar un cable y voy a probar porque... Hostia, pues igual si echas un cable se cae en directo, ¿eh? No, ahora no. Digo que me adelanté un poco por ver si es cosa del juego, si es cosa... Sospecho que es cosa mía. Porque en CSGO he tenido algunas desconexiones extrañas, ¿sabes? Ah. Igual la tarjeta del wifi. ¿Qué tarjeta tiene? ¿Qué wifi es? ¿Qué chip? La Intel. La Intel debería ir bien. No, si bien, va bien. Brotón, bien. También he puesto el último kernel, ¿sabes? Con Manjaro. Tirado así un poco. Vale. Manjaro te recomienda el 515, ¿no? Si no recuerdo mal. Es el LTS, sí. Y yo he puesto el 518 y antes tenía el 17. O sea, que no te extrañe que, bueno... No, y a veces, depende de lo que tengas, de cacharro que tengas, yo tengo que bajar a la 5.4 para que vaya el micrófono, o sea que... Yush, estas cosas son así, yush, ¿sabes? Yush. Bueno, pues lo dejamos aquí, chicos. ¿Lo dejamos aquí o nos echamos una última? Y que tengo ganas de reiniciar, venga, va. Ya me he terminado. Pues yo lo he dejado aquí. Venga, vamos a dejarlo aquí. Me ha encantado el juego. Sí, a mí también. Las cosas como son. Es muy tontorrón y está entretenido. Sí, está gracioso. Bueno, es Fall Guys. Fall Guys. Sí, con la tontería. Que la tontería, llevamos una hora y te dándole. Y oye, mira, sabemos que es un poco así, ¿no? Pero bueno, está ahí en la Epic, está gratis. Se puede jugar mientras nuestro querido Team no lo permita. Eso es. si no le mete un anti-cheat a nivel kernel y como Fortnite y adiós. Pero no creo que este juego se hiciera en ese plan. Tampoco aún tan masivo, ¿no? Un juego tan masivo y tan competitivo. Aunque Fortnite no se puede considerar un eSport. No tiene. No sí juega tiene, mucha gente, sí, pero. Sí tiene competición. Tiene competición, pero yo no consideré un eSport. O sea, yo no veo liga, yo no veo a ese nivel que otros juegos de Valorant, por ejemplo, si te digo que sí. De Valorant sí es un... ¿no? Y parte de que, en mi opinión, el un eSport tiene que partir en igualdad de condiciones y sobre todo en skill, o sea, en la habilidad del jugador, ¿no? En el momento que un eSport un juego... una competición de videojuegos le mete el factor suerte, ¿vale? En Fortnite hay factor suerte. No sé. Sí. Tiene tu área. Sí, puedes tener suerte en muchos sentidos con Fortnite. Y eso ya, pues. Eso en CSGO no pasa. En CSGO no hay suerte. O sea, en CSGO hay lo que hay. Hay una estrategia, una táctica. Y eres mejor o peor. Puedes tener. Pero
no tienes la posibilidad de que yo puedo aparecer en un sitio que me dé una ventaja sobre el otro. Entonces yo creo que ahí, amigo, bueno, pues FIFA sí. ¿No? Es un eSport. Te entiendo. Para mí no, hijo. El otro me puede decir que pero yo no entiendo. En fin, no hablemos de juegos que ni nos van ni nos vienen. Eso es. Vale, yo creo que Fall Guys está muy bien en los juegos. Lo hemos probado a modo de curiosidad, tampoco es que me vaya a poner yo, pero aquí tenéis el hecho de que en Linux se puede jugar a Fall Guys de Epic. Bueno, pues nada, jugando en Linux. ¿Quién lo iba a decir? Los tiempos cambian. Y bueno, acercándose a Tim Sweeney y a Epic, intentando hacernos amigos de ellos. Sí, bueno, al final tenemos que abrirnos un poquito y nos tenemos que respetar, ¿no? Y hay quien solo quiere juegos nativos, solo juegos libres, ¿vale? Y es muy respetable. Y hay quien no quiere eso. Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, unos somos más, bueno, abiertos, otros somos más, no iba a decir cerrados, perdón. Quiero más decir, puristas, más, sí, más en su, ¿no? Están bien en su la clave para mí es lo que has dicho, hay que respetarlo. El que le guste jugar al FIFA y quiere jugarlo en Linux, pues hoy está muy bien, y el que quiere jugar a Super Tuxcar, por ejemplo, a Tuxcar, perdón, porque quiere juego libre, pues es. Sí, sí. Esto, Linux es para todos, ¿no? Muy bien, claro. Entonces. Sí, no, aunque yo pondría de ejemplo FlightGear porque es muchísimo mejor. Pero sí, sí, sin duda. Bueno, FlightGear, si quieres. Entonces, jugando en Linux. Te digo por poner el top de tecnología ahí de explotación, de hacerlo en condiciones. El FlightGear está ahí. Speed Dream, tenemos 0AD. También hay juegos de Loren, ya ni te cuento. Ese también usa el mismo motor que el FlightGear, o sea que sí. Entonces, el juego libre, y sabéis que desde aquí lo apoyamos mucho. Sabemos que en nuestros vídeos hacemos vídeos de Valorant, Mindtest, 0AD, lo veis mucho. De aquí apoyamos todo, y jugando en Linux tienen que enseñarlo todo, ¿vale? Y eso es algo que dimos un paso hace un tiempo, y esto es un buen ejemplo. Un muy buen ejemplo de eso que podemos también enseñar, ¿vale? Pues nada, ya sabéis. Somos jugando en Linux. Sergio, muchas gracias. Canseco, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Ha sido un placer como siempre. Y el staff de Jugando en Linux. JugandoLinux.com, ya sabéis, la web de pues eso, jugar en Linux. Tenéis nuestro canal en YouTube, Twitch, como estáis viendo, Twitter, Mastodon, Matrix, Telegram. Seguirnos, suscribiros. Nos viene muy bien, ya sabéis. Necesitamos. Y esto ha sido todo. Un saludo y buenas noches. Adiós, adiós. Hasta luego. Agur.